lo refiero de la calidad que tendría en otro destino, ¿no? Así que sería. Exacto, pero todavía, éxito, ¿no? Todavía no te hace un equipo ganador, todavía tienes mucho hueco en el equipo, y tú tienes que lidiar con Rams. Y ahí no está la situación. Tienes el ejemplo de Antonio Brown, que el día de hoy es noticia, porque dice que ya no va a jugar nada en la NFL, que va a ser un se retira de la NFL, o uno de los problemas que tuvo, fue sacado del roster de Rams hace apenas 24 o 48 horas atrás. Está molesto con la NFL, y un hombre que estaba en Pittsburgh, pasó a los Raiders y pasó a New England por 7 meses. Yo a perder su carrera, pero yo lo decía el viernes. Tú ahora sí que tiene sus problemas, siempre que tienen que cuidar mucho de pronto traerlo a tu grupo, porque están creando un grupo nuevo, está creando un sistema de disciplina y demás, y yo creo que eso preocuparía un poco a los jugadores. El viernes yo lo decía en un podcast que hice también, lo puse en Twitter, el viernes durante la semana cuando dejaron ir Antonio Brown, y yo creo que lo ratifica. Antonio Brown, supuestamente creo que ha visto que no veo cómo va a regresar a la NFL. Primero tiene temas legales que tiene temas de disciplina con la NFL que pueda tomar medidas. Y segundo, da la impresión que por muy bueno que es, la actitud no le acompaña. La actitud lo dejó ir Pittsburgh. Tomlin, que ha sido un entrenador exitoso, una organización exitosa como Pittsburgh, lo dejó ir. No jugó un solo partido oficial, uno solo oficial para los Raiders. Y jugó apenas una semana, jugó en contra de nosotros la semana pasada, metió un touchdown, 4 atrapadas, pero al final creo que talento usado por la vuelta totalmente. Estamos en la red de radio en español de los Miami Dolphins, traído tipo Florida City Gas. No hay nada mejor que cocinar, Rolly Martín, una estufa de gas. Reembolsos disponibles. Visita floridacitygasrebates.com. Estamos, señoras y señores, en la antesala del partido entre los Miami Dolphins y los Dallas Cowboys. Y lo escuchan todo con nosotros en TUDN Radio, 1140M, donde vivimos tu pasión.
aquí estamos de vuelta en la red de radio en español de los Miami Dolphins, traído a ti por Florida City Gas, el gas natural que te brinda grandes ahorros de energía y generosos reembolsos. Visita floridacitygas.com. Rolly Martín, aquí estamos, apenas faltan 37 minutos, poco más de media hora para que comience el partido, que lo vamos a escuchar aquí completo. Ahora, esto, señor Rolly Martín y Albert Wilson y Seth Johnson van a estar disponibles de nuevo esta semana. La ausencia de ambos es importante, y sobre todo Wilson, que es un hombre que se supone que ya era una gran persona conocida, este tipo, con su velocidad, un hombre que puede correr de una round también, y que tuvo muy buena temporada hasta que se lesionó para este equipo la temporada pasada, pero es preocupante de él lo de la cadera, porque es un problema que tuvo ya del año pasado y todavía ahora recibe esta temporada, y esto solo unido una dolencia también en una pantorrilla, no jugó la semana pasada y tampoco va a jugar esta semana. Lo mismo de parte de Richard Jones. Richard Jones, un veterano, tiene muy buen sueldo y hay que preguntarse cuánto futuro tiene con este equipo de Richard Jones, tomando en cuenta que este es un equipo que va a tener juventud en estos momentos. Ya vimos lo que pasó con el Marcos la semana pasada. Richard Jones ha sido uno de los que ha estado jugando, pero ha sido intercalando. Una de las cosas que está haciendo Paul Flores es que está intercalando muchos jugadores en la línea defensiva, en el backfield defensivo, y Richard Jones fue partícipe de ese grupo. Él estaba siendo intercalado en la primera semana, la semana pasada no jugó, y vamos a ver cuál es su futuro con el equipo, cómo lo viene a sentar. Y hablando de Flores, esta semana habla, toda la semana, el entrenador en jefe de Brian Flores, dice que ambos quarterbacks se están preparando para el juego y que deben estar listos. Porque antes de que ya se supiera que el quarterback titular iba a ser Josh Rosen. Pero ¿qué fue lo que dijo Brian Flores durante la semana? Prepara tu hogar, Rolly Martín, contra huracanes, consigue un servicio seguro y económico. Visita floridacitygasrebate.com. Estamos en este momento en la antesala del partido de los Miami Dolphins en contra de los Dallas Cowboys aquí en el AT&T Stadium en Dallas. Y lo escuchan todos con nosotros en TUDN Radio 1140M, donde vivimos con pasión. Por ahí pegado.
vuelta en la red de radio en español de los Miami Dolphins, traído tipo Florida City Gas, gas natural que te brinda grandes ahorros de energía y generosos reembolsos para hogares y negocios. Visita Florida City Gas Base.com. Los Cowboys, los rivales de los Dolphins, vienen a ti como uno de los favoritos de la conferencia nacional para estar en el Super Bowl. Por cierto, el Super Bowl que va a tener lugar el 12 de febrero, si no me equivoco, en el estadio de nosotros. Es el 12 de febrero, ¿no? Ah, bueno, gracias. Ale López va a estar presente. Va a estar presente. Bueno, son uno de los grandes favoritos por la NFC, la Conferencia Nacional, para estar en ese Super Bowl en Miami, en nuestra ciudad, en nuestro estadio, el 2 de febrero. Gracias por ratificarme que tenía la razón. Fuerte y sobre todo lo vimos al principio ofensivamente. Prescott está teniendo una temporada espectacular al quarterback. Estamos hablando de estar completado 51 y 62 pases. Eso representa como si no tuvo el 20 en este momento por 142.9, 7 pases de touchdown, solamente una intercepción. No solamente lo hace a través del aire, está líder y está número 2 corriendo con el balón. Pues, parece que es mejor de corrida para 31 yardas, un promedio de 9 yardas por corrida. Y tienen a Scott Audien, el running back, uno de los mejores de la NFL, 54 yardas terrestres, compartido, obviamente, a Mari Cooper, Cobb, la lista es larga, dando con la posición de recibidor, que hizo mucho que se metió en vivo, mientras Javier es el mejor. O sea que estamos hablando de un equipo que ofensivamente es muy peligroso, ha estado más de 30 puntos en los primeros partidos, cada uno de ellos. Yo creo que hay cierta brecha ahí en la defensiva y ahí donde Miami quizás pueda tener algunos puntos en la pizarra y tratar de hacer este partido competitivo. Pero es un equipo que mete miedo, ofensivamente está muy bien y es uno de los equipos justos en la defensa de este momento, que es muy bueno. Está comprobado, ninguna gasolina da mejor millaje que Chevron con Tecron. Así es, ninguna gasolina da mejor millaje. Tu auto, cuídalo siempre con Chevron. Señoras y señores, estamos a 28 minutos de que comience el partido de los Miami Dolphins y los Dallas Cowboys aquí en el AT&T Stadium. Y lo escuchan con nosotros aquí en tu DN Radio 1140M, donde vivimos tu pasión.